Por tanto, hoy nos apetece hacer el típico pizzo salentino utilizando los siguientes ingredientes: 300 gramos de harina de sémola de grano duro y luego una adición de salsa de tomate. Yo estoy utilizando esta que contiene algunas verduras, pero funciona perfectamente con una salsa normal. ...70 u 80 gramos de puré de pulpa de tomate y luego alcanzar un total de 580 gramos con la báscula. Por tanto, tenemos que lograr una hidratación del 80% de la sémola. Hay que recordar que la pulpa de tomate está casi compuesta completamente por agua. Después de agregar el levadura también, un par de gramos de levadura estarán perfectamente. Levadura seca. 3 o 4 gramos de levadura fresca si tienes algunos. Y después de amasar por primera vez, este es el resultado. Pero en la versión que tengo en mente hacer, añadiré al final algún tomate cherry, porque quiero mantener la piel, y agregaré pimiento triturado porque los pizzi pugliese tienen pimiento, una patata cocida en la sopa finamente triturada. Veamos qué sale de esto. Entonces, lo mismo. Mi primera masa, la hidratación para la sémola, es perfecta porque precisamente no es demasiado pegajosa. Ahora hay que trabajarla de manera que llevara a la formación de la malla glutínica. Así que vamos a remangarnos las mangas y a trabajarla un momento. Yo, antes de proceder aquí, quisiera abrir la patatina más picante del mundo para triturarla finamente y ponerla dentro. Entonces, os hago ver en directo lo que encuentro dentro. Aquí movemos la cámara, tenemos unos stickers. Esta cosa normalmente a los jóvenes particularmente les gusta los stickers. Sirven para testificar de haberla comido, pero yo no la comeré directamente. La utilizaré como ingrediente. Esta es la patatina que se encuentra bien protegida en un envase. Tenemos después un cuscolo y las instrucciones sustancialmente dice si es capaz de manejar esta patatina y comerla, y luego da unos consejos. Dice que comer esta patatina te dará una experiencia inolvidable. Y por lo tanto podrás estar orgulloso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué he escogido comprar esta patatina? Porque yo siempre he sido aficionado a las patatinas fritas y al pimiento picante. En fin, vean que este es un guante de dotación. Y la voy a abrir con un taburete. Haré más bien aquí encima directamente, haré en 1000 pedazos la patatina y después la cocinaré junto al resto de la masa. Una patatina súper picante. Esperemos no tener que arrepentirnos. Veamos cómo está mientras tanto cortémosla. Voy a coger otro guante MMH. Calor. Iniciamos así, pequeñas migajas. A mí el reto me interesa relativamente, pero siendo yo una amante del picante, quiero probarla y por lo tanto la pondré como ingrediente.
Sabéis que los pizzi salentini son bocadillos al fin y al cabo, pero que tienen la característica de contener cebolla, que ya he preparado, las he guisado, tomate, aceitunas negras si es que hay. Yo al momento no las tengo. Veamos si en el transcurso del video salgo a comprarlas o me las apañaré al menos. Porque estamos casi a la hora de comer, así que tendré que interrumpir para almorzar. Aquí lo tenemos. Aquí vamos. ¿Qué le pasará con esta amiguita? ¿Quién sabe el efecto que tendrá sobre él? Una amiguita tengo que probar de todas, todas, porque no voy a estropear el amasijo sin antes ver de qué se trata. Pequeña amiguita, veamos. Está aquí. Se siente el cómo. Tiene un retrogusto amargo. Tan fuerte y picante es. Habría sido imposible comérmela toda, incluso para mí, que me compro cada día, cada fin de semana, la pizza diabla. Súper rellenita. Esto es realmente al límite. Así que diría que para esta masa que tengo aquí al lado, una pequeña cantidad así debería bastar. Vamos directamente a trabajarla para incorporar su contenido. Pequeña cantidad. Más que suficiente. Confíen en mí, es muy fuerte. Basta así. Che, cuando dejan la masa descansar, también se hace más fácil trabajar con ella. Como si ya hubiera absorbido lo suyo, cumplido su tarea. Este impasto, hace un rato, era pegajoso. Ahora, 10 minutos, se ha compactado y se ha vuelto muy trabajable. Entonces, aprovechemos, pidamos los guantes. Lo estiramos bien. Hagamos varias veces los mismos pliegues, porque queremos reforzar la malla glutínica. Y vamos a añadir también unos tomates cherry y la cebolla, que darán volumen, masa y también agua. Entonces volverá un poquito menos trabajable en un momento dado, pero está bien igual. Vamos a tomar entonces los tomates cherry y las cebollas. Aquí están nuestras cebollas. Las sofreímos, eliminamos el agua en exceso, porque no la precisamos. Entonces las vamos a escurrir. Le ponemos un poquito. Yo quizá he hecho más, pero no es un problema, porque voy a hacer más para el almuerzo. Entonces, un poquito de cebolla, porque yo le pongo la cebolla, también la blanca. Yo tenía la roja, pero sé que se usa también la blanca. Es perfecta. No mucha, porque luego queda toda encerrada en el mismo sitio. Pero hay que ponerla. Aquí está. Primer giro. Ahora las volvemos a ver. Bien, brato, así. Otra cebolla. Echémoslas a perder. Estas cebollas las condimenté solo con sal, mucha sal, porque en la masa no las he puesto, y aceite de oliva virgen extra. Entonces, pueden hacer lo mismo también ustedes. Es que, bueno, la levadura se ha agregado a la harina, por lo que la levadura necesita.
Humedad, pero desde luego no tanta sal. El ají lo hemos puesto la cebolla, ahora voy a tomar unos tomates cherry. Los tomates cherry que me estaba reservando para hacer una focaccia, pero creo que me van a sobrar. Pondré aquí justo un par de ellos. Los cortamos bien para dar un aspecto rústico a este producto. Van a ver que empieza a tomar volumen y se siente un poquito más blando también. Tenemos que hacer un trabajo atento, porque la masa tiende a romperse ahora por los ingredientes que hemos agregado. Vamos a poner otra pizca de ají, precisamente porque al final me los tengo que comer yo. Entonces sé que me va a gustar. Tengo que decir que es bien fuerte, ¿eh? Felicidades a quien lo inventó, fue un gran invento. Pero chicos, no se lo coman todo de una vez, porque es difícil. Lo puedo confirmar, como alguien que ama el picante. Esperemos un poco, veamos que la masa se asienta sola. Bueno, vamos un momentito a cerrarlo, así. Y lo dejamos a un lado y tomamos ese tazón, que todavía hay que trabajarlo un poco. Yo prefiero, al tener que hacerlos a mano, trocearlos desde el principio, en lugar de hacerlo después, porque ya la masa se vuelve difícil. Este se ha trozado un poco porque todavía no tiene la malla de gluten. Agreguemos el chile ahora mismo y luego lo trabajamos. Aquí vamos, chicos. Vamos a buscar un poco de todo. Lo que tenía para la patata. Y lo trabajamos. Lo mejor sería hacer estos dobleces unas 10 o 15 veces. Luego, intercalándolas con fases de reposo, siempre recomiendo en la misma dirección. Así que ahora, esta sería la dirección correcta, porque siempre nos hemos inclinado hacia ese lado. Así que o lo giras, ¿ves? Y luego haces eso. Esta es una obviedad basada en el grado de hidratación de la masa, porque el grado de hidratación determina la manejabilidad del mismo. Cuanto más húmedo esté, más requiere la técnica de procesamiento un ojo para usar las manos. Así que lo haces de esta manera, lo haces así, eso es todo, en lugar de darle la vuelta. Pero al final el objetivo es crear diferentes capas. Buscas que el manejo indica se superponga con capas y luego creas el mango indica. Y al mismo tiempo también dispersamos todos los ingredientes. Aquí vamos de nuevo. Gracias. Aquí se necesita karma. No hay problema. Si tienes calva, obtienes un buen producto. Y también te divertirás con amigos, porque el encaje de Salento es realmente un manjar. Garantizado. Y también lo hacen dulce sin el pimiento picante. También hicieron esa variante. Pero lo conozco desde niño con el chile y debo decir que no hay comparación. Aquí está. Ya se siente más triste, así que deberíamos estar allí. He intentado acercarlo a la cámara para que lo vieras bien. Hice un buen acercamiento. Estamos en 2X, así que aquí está. Dejémoslo reposar un momento. Ya he puesto todo,
Solo faltan los tomates cherry. Y la cebolla. Aquí estamos. Un poco de cebolla que nunca es suficiente. De niño no me gustaba tanto la cebolla como el ajo. Luego me convertí en un amante del ajo en particular. Sus propiedades, las innumerables propiedades que tiene el ajo, no dejan de alabar sus beneficios y luego también el sabor que me conquistó. Pero tuve que esperar hasta los 27 o 28 años para poder apreciarlo, porque mi paladar solía decir que no. Aquí estamos, que empieza a ponerse un poco más apretado. Lo dejamos descansar. Veamos ahora también este cómo va, que parece ser más compacto. Entonces, trabajemos así. Hagamos 5, 6, 7, los que podemos hacer, los que queremos hacer, y luego los dejamos madurar. Y nos vemos de nuevo al final de este proceso. ¿De acuerdo? Un pequeño paréntesis sobre la preparación de un pan diferente. Usando esta harina de pan negro, que es bastante común en Italia, en los supermercados, puedes preparar un espléndido pan de ajo y sorpresa veneciana. Pesaba 224 gramos de sorpresa, 5 dientes de ajo o 6. Y la preparación es idéntica al pan de centeno, lo que te hace. Que ya hemos visto. Así que me salto toda la fase de amasado para mostrarles un resultado final alternativo al encaje salento. Subtítulos y revisión a cargo de QTSS. 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 Subtítulos y revisión a cargo de QTSS.